siempre hay crímenes, siempre hay gente que está siendo juzgada, siempre hay gente que es condenada, siempre hay gente que va a la cárcel. Eso es así. Pero de cuando en vez ocurren crímenes y situaciones que por la circunstancia que les rodea, digamos que escandalicen, estremecen a una sociedad, por el rol público que tienen, porque algunos tienen una influencia, por ser hijos de quienes son, porque la prensa los mira, porque los medios les siguen. Esos casos que se tornan profundamente mediáticos. El caso del denominado doctorcito es uno de esos casos. Ese joven que ustedes ven ahí mirando hacia abajo. Mucha gente lo vio cuando andaba con la cabeza en alto, presumiendo lo que tenía, haciendo aguaje en las conversaciones. Mucha gente se dio cuenta que ahí había un problema. Ahora quizás es fácil para cualquiera sentarse en un micrófono y arreglarle la vida a los hijos y a los padres. Yo no me atrevo a tanto. Eso es un ejercicio de todos los días, pero este caso deja lecciones. Tenemos a los demás rodeados de micrófonos, miradas. Uno de ellos, condenado ya a 30 años, era parte de un equipo deportivo. De un equipo deportivo formado aquí en Santo Domingo, conocido, que tenía futuro. Y el otro, gente que también tienen familia y que cogieron el robo como si fuera un juego. Nosotros tenemos que tener una conversación porque el daño que le hacen a personas como ella, la madre de Joshua Fernández, no tiene reparación. Aquí la única persona que no tendrá reparación será esa madre en su corazón. Cuando tú pierdes a un hijo y lo pierdes en unas circunstancias tan viles, de una forma tan bestial, una muerte tan injusta, tan profundamente injusta, que no se la merecía. Lo único injusto que está claro es la muerte de Joshua Fernández. En el dolor de esa madre nos vemos todas las madres que nos sentimos con el corazón en la mano cuando nuestros hijos salen a la calle. Y para que esta sociedad tenga seguridad, es evidente que estos actos deben tener consecuencias. 30, 20, 15 años, una consecuencia dura, pero por lo menos tienen la posibilidad de reinventarse, de rectificar y de reintegrarse. Es la oportunidad que nunca tendrá Joshua Fernández. Mañana es otro día y aquí nos encontramos. Hasta mañana.